Ok. A nombre de la Junta de Directores del Consorcio HEADS, le damos la más cordial bienvenida al uh, 2024 Best Practices Showcase to celebrate technology innovation for Hispanic success in higher education. Soy el Dr. Albert Troche y estaré a cargo de presentar los oradores de las sesiones concurrentes de este salón. Antes de comenzar, quisiéramos solicitar su apoyo con lo siguiente: esta presentación será en español. There is simultaneous translation available for the Spanish presentations. Headsets are available at the registration table. Por favor, poner su celular en silencio para que pueda prestar toda su atención a la presentación y evitar interrupciones. Esta sesión es, se está grabando. Tendremos una sesión de preguntas al final de la presentación. Por último, nuestro personal pasará el QR code, en este caso la estudiante Iana eh, Sevilla, a todos los participantes para completar la evaluación electrónica de esta sesión antes de salir del salón. Igualmente puede ver el, su, en su credencial el QR code para acceder a la evaluación electrónica. Sus insumo y recomendaciones son muy importantes para Heads. Ahora estamos listos eh, para comenzar. El título de esta presentación es Surprise Me, an Innovative Educational Strategy Integrating Art and Health Humanities in Health Professions Education. Eh, los speakers, oradores o conferenciantes son Francisco Dávila, José Kitley y Marta Eugenia García de la Universidad Central del Caribe a quien recibimos con un fuerte aplauso en la tarde de hoy. Bueno pues muchas gracias eh, complacidísimos de estar eh, aquí compartiéndoles una experiencia que ha sido pues muy enriquecedora eh, también de naturaleza interprofesional multidisciplinaria. Y esperamos que los sorprendamos y los invitemos también a participar en esta in, eh, iniciativa. Bueno, entonces este proyecto se trata precisamente de una alternativa que surgió eh, en la Universidad Central del Caribe en el programa doctoral de quiropráctica. Eh, nosotros eh, participamos eh, del el currículo de ciencias biomédicas para el programa doctoral al principio del, de que ocurre en el segundo año del programa. El doctor Quigley, en, del curso de farmacología, eh, yo participo en el curso de microbiología e inmunología y un compañero que no pudo llegar, un patólogo forense, está a, adelantando algunas labores propias de su tarea. Entonces, eh, juntos coordinamos eh, los contenidos para ofrecer de manera... Digamos, eh, simultánea alineada los tres cursos, de manera que todo el tiempo estamos tratando de identificar herramientas que nos sirvan para optimizar el tiempo y bajar la carga académica. O sea, oportunidades de colaboración. Es como el escenario donde surge todo esto. Eh, la primera vez que propusimos el, pro, el proyecto, estábamos acercándonos a final del año académico, donde los estudiantes tienen el módulo correspondiente al sistema nervioso central, estendidos especiales y la parte de la piel. Entonces, ya muy cansados, al acercándose al final del año, pues lo tradicional del módulo es tener un, una serie de conferencias, clases, eh, casos clínicos, son estudiantes de ciencias de la salud, y además un examen integrado, o dos. Normalmente los exámenes, como en todos los programas educativos, representan un reto y los estudiantes viven muy aburridos con tanto examen, tanta pregunta. Así que preocupados por la carga y pensando en esta alternativa de colaboración, propusimos este modelo porque estábamos buscando que, evaluar conocimiento, evaluar integración, pero más cosas. Y ahí surgió esta historia. Entonces, lo primero que les debemos contar es que no tenemos un conflicto de intereses. Es un proyecto eh, apoyado en, de, en el contexto curricular del programa de quiropráctica de la Universidad Central del Caribe de Puerto Rico. Y entonces nosotros tenemos como teníamos como les menciono como objetivo, lo principal queríamos educar estos estudiantes en un contenido específico, pero que fueran más allá de lo que es enfoque del conocimiento general. Tenemos también muy claro, como contexto educativo, que nuestros profesionales de la salud necesitan más que saber. Esto ha trascendido, siempre ha sido así, necesitamos más que saberes, pero es cada vez es más claro cómo se necesita que sean buenos comunicadores, que tengan empatía, que sean resilientes, que puedan comunicarse efectivamente con la familia y sus pacientes. Que al mismo tiempo nosotros le entreguemos a la sociedad un profesional con una identidad profesional característica, o sea, no sea un doctor en quiropráctica, un médico, un enfermero no diferenciado, sino que sea el doctor, el médico, el enfermero, el trabajador social. Entonces, eso requiere un montón de cosas: muchas competencias, eh, reflexión continua, mucha comunicación y tenemos currículos muy comprimidos con unas cargas académicas muy impresionantes, estos muchachos de quiropráctica están por los 210 eh, créditos de programa, eso es una, una cosa muy densa. Entonces es también jugar con la receptividad de ellos. Entonces, con ese eh, contexto, estas imágenes, por cierto, fueron creadas con inteligencia artificial, eh, las de los perfiles, con el siguiente prompt estudiantes de profesiones de la salud con diversidad cultural, étnica, dispuestos a desarrollar más que conocimiento. Nos ayuda un montón. Entonces, estos son los objetivos del proyecto. Primero, los estudiantes fueron instruidos o son instruidos a que expliquen los conceptos fundamentales relacionados con la función normal y las enfermedades principales que afectan el sistema nervioso central y los sentidos especiales y la piel. Eso es un montón de cosas, muchas, muchas patologías, mucho contenido. Pero además en el proyecto entonces tenían que estudiarse eso y demostrar que eran capaces de integrar los conceptos biomédicos a través de la creación de ideas innovadoras y además la otra herramienta que seleccionamos fueron las humanidades y las artes, que es un eje temático que hemos querido venir desarrollando. Entonces se persigue con todo el proyecto, el concepto fue este, que ellos creen una galería eh, de humanidades y, y en salud donde nos mostraran situaciones de salud y enfermedad. El proyecto eh, incorpora... Esto es un enfoque no tradicional al aprendizaje de forma individual y entonces al mismo tiempo que crean el, el arte o la obra, ellos tenían que ser muy efectivos en la comunicación. Ya les cuento cómo es que es la historia. Bueno, entonces, el proyecto se describe como una eh, oportunidad de innovación porque integra a las humanidades, porque les promueve la creatividad porque tiene ejercicios de reflexión, integra la tecnología y favorece la integración artística. Entonces suena como muy ambicioso, pero finalmente yo creo que nosotros estamos convencidos de que además que es útil, no, lo simple fue lo bonito del proyecto. O sea, es más complejo en la definición técnica, en la, el diseño instruccional, que en lo que ocurre realmente y lo hace mucho más bonito, la simplicidad. Entonces, al final, entonces le damos esa instrucción, se persigue que ellos terminen produciendo una serie de objetos que se convierten en una exhibición pública y que sean inspiradores, que promuevan el compromiso y el envolvimiento de la comunidad académica y que además fortalezcan la empatía, la comunicación y el pensamiento crítico. Es pues por supuesto que cuando les presentamos esto al principio, ellos se asustaron. Eso suena como muy filosófico. A los estantes, cuando uno les escribe los objetivos, no sé si a ustedes les pasa, ellos dicen que esos objetivos son muy filosóficos, que eso no lo entiende nadie. Ellos lo que necesitan es que uno les diga la pregunta que se específica. Entonces, eso hay que ponerlo en un paso a paso. Una receta de cocina, entonces dice así, usted va a seleccionar un, un ejemplo de una situación de salud o enfermedad que tenga que ver con el sistema nervioso central, periférico o la piel o todos los anteriores puede ser integrador, Es que es muy fácil porque muchas de las condiciones humanas de salud y enfermedad son integran afectan muchos órganos y sistemas, uno podría decir que casi todas afectan el sistema nervioso de alguna manera y todas son inmunológicas. Yo soy inmunóloga, por eso le hago propaganda a la inmunología. Entonces, ellos escogían, escogen una historia de un paciente o un tópico, por ejemplo, un paciente que tuviera una compresión del nervio ciático, que es este nervio que está para la gente que no está en el área médica, que está colocado, ubicado por aquí, por la parte posterior, sale de la columna lumbar, sale de la espina dorsal, sale hacia atrás e inerva, le va dando ramas a los músculos. De la pierna. Entonces, ese nervio con frecuencia se comprime por trauma, por golpes, por luxaciones vertebrales y causa dolor. Entonces, podía ser ese, se lo dimos como un ejemplo. Luego, el estudiante tiene que seleccionar una, una forma cualquiera de arte, bien sea que él sea fina a él o nueva, no necesitan ser artistas, detalle importante, o cualquier medio donde ellos quieran, a través del cual quieran contar esa historia. Si la quieren contar a través de la pintura, un medio digital, poesía, narrativa, baile, lo que quisieran. Nosotros tenemos muchos artistas, muchos artistas inéditos. La gente aquí en Puerto Rico, yo, yo no soy puertorriqueña, soy adoptada en Puerto Rico, eh, es supremamente artista en el fondo, entonces es muy fácil realmente apelar a eso. Nos imaginamos que íbamos a apelar al, a la vida artística y así fue. Entonces, luego ellos preparaban la, el proyecto, tienen que ir pensando qué es lo que quieren mostrar ahí y apersonarse del tema, o sea, entender si quiero mostrar la ciática, si quiero mostrar un paciente que tiene esclerosis múltiple, o si quiero mostrar un paciente con dolor, pues tienen que entender los mecanismos de dolor, lo biológico también. Y luego, entonces, hacer la, la presentación y preparar una reflexión acerca de lo que es, y, una, y contar la experiencia de aprendizaje, qué fue lo que se plasmó ahí. Entonces tuvimos un evento público que fue una sorpresa, muy, muy impresionante. Entonces el proyecto se convierte o se inscribe dentro de la metodología educativa, dentro de lo que se llama una, una dinámica experimental o eh, que involucra a las humanidades. Eh, involucra evaluar pacientes que pueden tener enfermedades serias, debilitantes, porque coincide mucho con el tema. Eh, eh, la parte de la escritura narrativa, luego el trabajo de arte, hacer el video y hacer la exhibición, pues involucra todas las competencias que les decíamos al principio. Ellos tienen que escribir, buscar, leer y durante todo este proceso están recibiendo feedback de parte de la facultad participante. Entonces, doctor, Cuegle, el doctor, eh, eh, también Dávila, muy cercanos, porque ellos nos comparten y nos dicen, bueno, usted qué le parece este asunto. No sé si el doctor nos tiene alguna, ¿cuál fue su experiencia, doctor, durante la, durante el feedback? ¿Ellos cómo reaccionaron cuando les dimos la asignación? Bueno, ellos reaccionaron cuando dimos la asignación al principio confusos, o sea, eh, pensando realmente no nos van a evaluar con un examen, cómo esto sustituye un examen, y al explicarse, pues les gustó entonces… Ah, ¿Me escucha mejor ahora? Sí. Ah, discúlpeme. Bueno, una vez más. Ellos comenzaron entonces, primero que nada, como mencionó la doctora ah, al principio de la conferencia, asustados de cómo esto realmente los iba a evaluar, cómo esto los iba a ayudar, y cómo esto iba entonces a sustituir un examen. En el caso de ellos, eh, luego de ir explicándose, porque nos reuníamos con ellos eh, según iba entonces pasando el tiempo, no fue simplemente que lo hicieran ellos solos, ellos fueron entonces integrando el material que iban estudiando, porque se les explicó que esto no significa que no vamos a estudiar nada y vamos a hacer entonces una obra, tenemos que estudiarlo, al estudiar entonces la materia, toda la materia que tenga que estudiar como quiera, y hacer entonces la obra fueron entonces integrándolo y visualizándolo, también entonces al poner, buscar un paciente que tuviera un problema, se dieron cuenta entonces, <coughs> perdónenme, de diferentes destrezas que tenían que adquirir, no solamente memorización de cómo es, es, son los diferentes, los diferentes mecanismos de enfermedad, memorización entonces al igual de cómo serían entonces las diferentes eh, fármacos o tratamientos que podemos dar al paciente, sino que tenían a su vez que ver cómo entrevistaban entonces al paciente, cómo entonces hablaban con él, ya sea un familiar, una amistad que tuviera entonces el problema, y cómo interactuaban con él para sacarle entonces la información. Algo tan sencillo que uno no lo pensaría de un nervio asiático, muchas veces el problema es simplemente que tenga una cartera muy gruesa, y uno no lo piensa, uno simplemente eh, asume que es otra razón y sobre todo en los hombres un problema muy grande que tenemos es que tenemos la eh, demasiada gruesa la cartera y tenemos dos opciones que lo descubrieron los estudiantes entonces haciendo las entrevistas y me lo decían ellos que entonces no la habían visualizado para luego su tratamiento quiropráctico. simplemente es o se remueves cosas de la cartera o te pones la cartera en el bolsillo del frente que eso entonces le ayuda entonces a eh, luego para su práctica y tal vez no lo hubieran visualizado o a mí no se me hubiera ocurrido decírselo en la clase, decirle, mire, eh, yo el tratamiento y que se, eh, de farmacología, le hubiera dicho, estos son los medicamentos que le vamos a dar, a mí no se me hubiera ocurrido honestamente, mira, dígale, quítenle la cartera, eso el estudiante entonces me lo dijo a mí, porque él mismo entonces lo evaluó con sus otros pacientes y así sucesivamente eh, un sinnúmero entonces de, de condiciones, por ejemplo, uno de hipersensi hipersensitividad, en los dientes, que causa mucho dolor cuando están tomando agua, agua fría o dulce, simplemente era un paciente que comía demasiada fresa. A mí no se me hubiera ocurrido que tenía que ser un paciente no tomar fresa, ellos hicieron la evaluación y se dieron cuenta que, claro está, las fresas que van a causar van a tener mucho ácido, van a desgastar el esmalte, le quitan la protección al diente, se expone entonces el nervio del mismo y entonces, claro está, tiene la hipersensibilidad. El tratamiento, pues claro, está cepillarse entonces con pasta de perceptividad, que eso no hay ningún problema, pero ¿cómo se iba a tratar realmente? Decirle al paciente, mira, no come tanta fresa. O si la vas a comer, simplemente enjuágate la boca un poco luego de comértela, no la tienes que dejar de comer, simplemente no dejar el ácido. Cosas así ellos fueron entonces visualizando, que entonces me informaron a mí, que honestamente no se me hubiera ocurrido a mí tampoco, y aprendieron entonces a integrar esa parte de no solamente la neuroanatomía, no solamente entonces la parte que tenían que, que estudiar a su vez de la patología y las enfermedades del sistema nervioso central, eh, periférico, etcétera, sino que cómo teniendo el rapport con el paciente y buscando esa información para luego llevar a cabo y crear entonces su proyecto, le iba a ayudar luego entonces en su clínica. Que eso era algo que eh, a mí me sorprendió y era uno, algo que no esperaba del proyecto, que es otro pro que encontré entonces del proyecto, que encontramos. Y así sucesivamente, otros ejemplos le, le, le podemos dar, pero para entonces no, no continuar dando demasiados ejemplos por ahora. Pero esos son dos que se me ocurrieron, ahora, me, me acordé ahora mismo, que, que por el, lo tanto sí, el proyecto sí funcionó. Otro que me sorprendió también de los estudiantes es que... Yo hablando con ellos, luego de pasar el año, le hago preguntas de, sobre este tema. ¿Se lo recuerdan? Que eso es algo que era, que era muy importante para mí ver. Entonces, luego del proyecto, si realmente recordaban la información y valía la pena entonces tomarlo, ya que recuerden que se sustituyó un examen por este proyecto, al luego entonces yo evaluarlo eh, informalmente, claro está, no es que le dé una prueba, informalmente le hago las preguntas y me las pueden contestar me contestan entonces las preguntas de farmacología me preguntan las preguntas eh, me contestan las preguntas de patología etcétera por lo tanto eh, el método sí funcionó para entonces darle una alternativa de evaluación que no sea simplemente un examen y contrario a otros temas que sí se le dio el examen que no se acordaban de este tema sí se acordaron entonces eso lo encontré eh, muy bueno y muy importante entonces para este tipo de proyectos que lo otro sí, eh, como decimos, se lo memorizan, se lo embotellan y luego entonces a la semana o al día siguiente lo olvidan. En este caso, meses después, se acordaron y me lo pueden entonces decir, que esto es lo que queremos entonces para el profesional de la salud o para cualquier otro profesional de cualquier otra materia, que no solamente lo memorice, sino que luego pueda recopilar esa información. ¿Y qué fue lo que le ayudó? Cuando le pregunta a los estudiantes, esto mismo, estas experiencias de... Que no solamente me senté en un libro leyendo o me senté escuchando una charla, sino que tuve entonces experiencias, eh, claro, está ajenas no eran experiencias de ellos, pero eso le ayudaba entonces a memorizarlo y a recordarlo. Y luego, cuando necesitaban la información, no necesariamente se le iba a recordar directo, pero recordaban entonces, por ejemplo, el cuento que le dijo entonces el familiar o que le dijo el otro paciente o la amistad y con eso lo ayudaba entonces a recordar la información necesaria para llevar a cabo entonces eh, la contestación de la pregunta o atender entonces su paciente ahora que están teniendo en la en su propia clínica que entonces le ayuda entonces nuevamente por ende el proyecto yo encuentro que fue un éxito en sí, esa parte eso que menciona el doctor los ejemplos de recordación esta semana lo vimos tuvimos un examen hace antes de irnos del receso de cardiovascular y siempre hacemos el ejercicio de revisar el examen. No lo, lo, la revisión estaba programada dos semanas después, ayer, esta semana. Les, hicimos el ensayo con preguntas que ellos obtuvieron el 100%, todos la contestaron correcta, ya no acordaban. Entonces, pero nosotros seguimos insistiendo en evaluar todo con exámenes escritos de múltiple selección. Ese o es el problema. Entonces el doctor nos trae unos ejemplos que son muy relevantes y todo lo que adicionalmente le hemos sacado al proyecto, por eso creo que el nombre no le quedó, le tocó y le quedó perfecto. Sorprendanme porque nos sorprendieron. Los proyectos nosotros tenemos. Precisamente estas intersecciones con personas de otras profesiones, diseñadores, eh, eh, gráficos, arquitectos, artistas, poetas, escritores, con un trabajo que venimos haciendo paralelo en humanidades y medicina y humanidades y salud, pues entonces le pudimos ayudar en lo que es la práctica curatorial. De, porque estos muchachos no son artistas profesionales, bueno, algunos resulta que sí, pero por en otras áreas, músicos, por ejemplo. Entonces, para llevar esto a la galería, entonces, después de que usted le pide al estudiante que haga el ejercicio, que construya la historia, que fabrique su arte, tenemos la posibilidad de hacer la práctica curatorial con ayuda y apoyo pues, de alguno de los curadores eh, de esta red de humanidades y medicina a la que pertenecemos. Y en la evaluación la hacemos de proceso y de resultado. La preocupación. Pero es que yo no soy artista, ¿cómo me van a calificar a mí una obra de arte, una pieza musical? Pues porque es que lo que estamos evaluando son procesos cognitivos, que ocurran, que cumplan, que llegaron, que eh, puedan hacer la reflexión y explicar qué significó. No hay un, en arte no hay uno, un malo o buen resultado, hay un resultado. Y el outcome entonces se midió por la creación de la obra, la capacidad para responder a las preguntas de la facultad que pudieran entregar la reflexión y que completaran su creación de humanidades. Entonces, el, la herramienta completa de evaluación del estudiante involucra destrezas técnicas, creatividad, la parte conceptual de integración del conocimiento biomédico, el impacto emocional e intelectual, que quizá fue la mayor sorpresa del, del proyecto, ya les contamos por qué, y la reflexión. Entonces, listo. Con todo esto, además, teníamos, a eso vinimos aquí, a hablar de qué tiene esto que ver con la tecnología. Resulta que en todas las fases de la definición del proyecto, la tecnología fue nuestro aliado. Nosotros corremos un modelo muy curioso porque eh, el doctor, nosotros tenemos los cursos, figuran separados en el programa, pero nosotros coordinamos todas las actividades. Y tenemos modelos híbridos. Yo, por ejemplo, estoy mucho tiempo híbrido, on, online la mayoría del tiempo, y los doctores están on-site o haciendo también modelos híbridos. Y no es una barrera para nada la comunicación, estamos en conectividad total. Esa es la, la número uno, integración de la tecnología. Tenemos, les, tenemos un, un hub dedicado a través de la plataforma de aprendizaje de que se usa, el Learning Management System de la universidad para ellos exhibir los proyectos. Eh, algunos han est estado empezando a, a hacer iniciativas de realidad aumentada, particularmente para los proyectos de este año, ya lo están eh, integrando, eh, incorpor incorporaron eh, estaciones de producción de audio y sonido, los que decidieron contar la historia a través de una pieza musical. Las galerías virtuales se convirtieron también en una herramienta muy poderosa para nosotros porque tenemos galería física y luego para la persistencia del proyecto, pues la galería virtual que además tiene mayor alcance eh, en, de más gente y además muchos de los estudiantes ya empezaron a incursionar en la creación digital a través de diferentes tipos de software de diseño eh, incluso los vieron al principio algunos imágenes creadas con pura inteligencia artificial, que tienen toda una historia también de discusión de la parte de, de propiedad intelectual y demás, pero que hay ya también unas recomendaciones en términos de cómo usar apropiada y éticamente las herramientas de creación digital en el medio artístico. Entonces, además, la posibilidad de compartir y difundir a través de las plataformas so sociales. Y de medios sociales y las herramientas que mencionaba de inteligencia artificial. Este proyecto es, un, es uno, el que les estamos mostrando hoy, eh, de Surprise Me, es un, corre, un proyecto que ha corrido paralelo a, un, a unos proyectos del mismo diseño, pero donde el prompt, la instrucción, podía cambiar un poquito. Este proyecto, uno muy similar, lo estamos corriendo también en colaboración, con una universidad en Colombia en el tema de cuidados paliativos. La diferencia es que el estudiante, este de nosotros de aquí fue individual, en Colombia grupal, y el prompt era su caso tiene que ser de cuidados paliativos. El de aquí, su caso tiene que ser del sistema nervioso central, periférico o la piel. Es la diferencia. Entonces, hasta el momento, contando los, los el proyecto de Colombia y el nuestro, tenemos 105 creaciones. En, en la UCC, el año, en la primera edición, tuvimos 22 proyectos. Eso es un montón, 22 entregables ya dan para una muestra significativa. Eh, las fotos que ustedes ven son de una, de una muestra de una galería en Colombia, la Galería Física, pero ya le voy a mostrar las de nosotros de aquí, como estas que fueron una belleza. Entonces nos juntamos en una fecha especial, llegaron los muchachos y ahí fue la primera sorpresa. Lo primero es que estos se apersonaron de las historias. Entonces, la emotividad fue una cosa impresionante. Muchachos que no se oyen en todo el año, que no participan, que son calladitos, fue una cosa impresionante. Entonces, todo el mundo quería contar la historia, todo el mundo fue una catarsis verdadera. Ahora, yo les voy a mostrar otras imágenes bien interesantes. Estos son proyectos, cada uno, fíjense, de diferentes medios. Por ejemplo, esta niña de aquí no está estudiante nos contó a través de la poesía una historia de su experiencia con un familiar, con un hermano, con autismo. Eh, la historia de una estudiante, diferentes momentos y tiempos de su vida y su experiencia con la maternidad. Un estudiante y su experiencia... Fueron abiertos, fue un disclosure que ellos. Te, fue una decisión personal, compartir historias personales que no creímos que iba a pasar. Pensamos que iban a conseguir un paciente y lo iban a traer. Fueron sus propias historias, que fue lo, la mayor sorpresa. Viviendo con depresión, y si ustedes observan con detalle lo que tenemos atrás, es una fotografía digital, que es una belleza de fotografía creada por él mismo en un formato grande. Pero esa pieza estamos ahí promoviendo a ver si la podemos imprimir en un mega formato, en metal o en algo, porque es una cosa muy disidente. Y la historia detrás fue una cosa impresionante. Entonces, fueron muy abiertos estos caballeros que hicieron una creación, de una, una creación ori de una pieza musical original, de cómo es vivir en el caos, que además es precipitado por toda esta carga académica a la que se ven sometidos, la, los viajes emocionales, los sube y baja, las caídas, las, los momentos de depresión que mucha gente vive. Este fue un muchacho que queremos mucho, que fue una mega sorpresa, que estaba, tenemos permiso de contar la historia, porque estaba como medio dudoso de su encuentro con las ciencias de la salud. O si sea, esto es demasiado, esto es, ¿para qué necesita tanta cosa? Y el proyecto, lo que ven aquí, él fue una, hizo un dibujo del cerebro contando la historia de su abuelo con enfermedad neurodegenerativa. Los puntos amarillos estaban identificados, los puntos donde el abuelo tiene déficit y por lo tanto el cuadro clínico que presenta, presenta es muy complejo, tiene muchas deficiencias. Entonces el hombre se hizo una exploración anatómica y funcional profundísima y la historia que contó nos dejó... Muy sorprendidos, porque le hemos luchado mucho con el tema motivacional. Entonces, muy motivados los estudiantes interpretando la pieza musical de creación. Y este señor que está por aquí en el, en el video, también tenemos permiso de contar, que es uno de los oficiales, de, uno de las personas de ayuda tecnológica de nosotros, dijo, yo nunca había llorado tan impresionante en una entrega de un proyecto académico, ¿ustedes por qué no nos prepararon para decirnos que había llanto involucrado aquí? Fue muy emotivo el doctor, que se puso sus aletas y, y demás, todo el mundo se identificó con las piezas. Eso es algo que es muy bonito cuando se hace una creación artística. Cuando uno va a un museo y el museo tiene segmentos interactivos, todo el mundo quiere que esto pase. Que usted se ponga las alas, se ponga la camiseta, se, se tome la foto, se haga parte de la exhibición. Eso fue lo que pasó. Esta pieza es una creación con una herramienta digital tecnológica precisamente describiendo eh, el, la parte de dolor crónico en eh, columna vertebral y las manifestaciones de dolor periférico que puede tener. Una de las muchachas hizo la pieza de creación, esta es otra pieza de arte digital, soledad por ahí, acompañamiento también imágenes de los momentos que fueron pues, muy muy bonitos, muy sorprendentes. Entonces lo que viene, como este fue un, una, un digamos un segmento, es un modelo que re, está replicándose aquí, hace parte de una iniciativa grande donde nosotros hemos ya explorado en otras regiones del mundo, estamos tratando de ampliar este mapa de conexión. En este momento, como les mencioné, el Proyecto PV Colombia eh, Universidad Central del Caribe, Escuela de Medicina San Juan Bautista, aquí en Puerto Rico también, con el concepto de involucrar gente de otras profesiones. Cuando nosotros hemos tenido la colaboración de diseñadores, de psicólogos, de educadores, de pacientes, el proyecto se volvió diferente. Es otra cosa, es más bonito, es más significativo contar la historia personal. Los pacientes que... Algunos estudiantes llevan su historia, otros estudiantes llevan la historia de un familiar. Para el paciente que alguien se ocupe de su historia es muy importante, porque es, otra, es otro nivel de compromiso, de engagement, que es diferente a solo escucharte pasivamente y decir, bueno, lo que tenés es esto y esto es lo que hay que hacer con tu caso. Entonces es otro nivel de compromiso. Algunas imágenes del trabajo en progreso que está corriendo ahora en Colombia y del tra trabajo en equipo las, algunas de las piezas de nosotros fíjense que hay combinación de modelos de esto no sé no dejar entrar un diseñador y esta gente es impresionante ellos ven diferente a lo que nosotros vemos es que eso es lo que yo siempre les digo son personas muy distintas entonces ellos ven distinto entonces los resultados académicos han sido muy buenos porque los estudiantes han percibido, como el doctor bien les explicó, valió la pena, si aprendimos, nos gustó, esto fue distinto, no nos estresamos teniendo que estudiar horas y horas para un examen y morirnos del susto, fue mejor. Y nosotros desde el punto de vista de, aquí están las percepciones de ellos, activ, eh, aprendizaje activo, signifi, eh, significancia, disfrutable. Recuperé mi pasión el estudiante me, este proyecto me ayudó a volverme a encontrar con mi disciplina me encontré mi ikigai cuando uno encuentra que este es un término de la filosofía japonesa nos dice para lo que uno es bueno para lo que le, la gente necesita para lo que la sociedad necesita y al mismo tiempo me hace feliz eso que a uno, un estudiante de esto le pueda hacer eso es altamente significativo. Entonces, el grupo ha propuesto continuar la iniciativa este año, en los, en, tanto en el programa de quiropráctica como seguir con las colaboraciones con las otras universidades, eh, mirando que entre, sea más interprofesional. Nosotros somos, de hecho, interprofesionales por definición, somos un patólogo forense, yo soy médica inmunóloga, el doctor es un PhD en farmacología, fíjense que somos de diferentes áreas y queremos continuar con una colaboración internacional también, ya por invitación que tenemos de escuelas de, de medicina y de otras profesiones. Entonces, algunas de las frases recogidas de, de los estudiantes, eh, que nos parece que, bueno, hay mucho que decir, y de la facultad de los profesores también. Es, algunos, por ejemplo, que nos llamó mucho la atención cuando la historia, lo que les decía de la significancia de la historia, el paciente diciendo, me pareció para mí muy importante que mi historia sirva, este dolor por el cual yo paso, que sirva. Un paciente, por ejemplo, viviendo con dolor crónico, con, con discapacidad, con, un, con problemas, con depresión, con enfermedad psiquiátrica, con enfermedad mental o con combinaciones, ¿cierto? Entonces todo el mundo finalmente merece compartir su historia y la, el arte y las humanidades la, resign, la, la dignifican. Además la tecnología nos permite acercarnos, entonces es el logro aquí, porque quizá este proyecto sin tecnología estaba en un aula de clase, lo hacíamos acababa el, el evento listo, pero la, la tecnología nos ha conectado nos da herramientas, les facilita porque esa era la otra cosa. Ellos se abrumaban al principio con la descripción, pero cuando uno les da herramientas, les dice, es que usted puede usar inteligencia artificial, el importante es el pronto. Entonces fue diferente. Este es nuestro equipo, el doctor lo conocen y les presentamos al doctor Francisco Dávila, un campeón que se le puso la camiseta al proyecto, esta es una personalidad muy arrolladora nos encanta trabajar con él, así que aprovechamos pues como para rendirle, él, él hace un acompañamiento muy especial con estos muchachos y miren que es una disciplina que no pareciera, el doctor no tiene que ver con vivos, sino con muertos, entonces, pero ellos, estos muchachos son encantadísimos trabajando con él. Muchas gracias doctor, yo quisiera que usted nos haga el cierre en estos cinco minuticos que tenemos, lo usted como facultad ¿Ha disfrutado esto? ¿Cuál ha sido su aprendizaje? Eh, sí he disfrutado mucho del proyecto, en los, igual que los estudiantes. Y encuentro que algo muy importante que tenemos que visualizar es, como mencionó ahorita, que el estudiante se quede con la información, que disfrute, claro está, pero al fin y al cabo lo que queremos es que aprendan. ¿Y qué es lo que realmente nosotros aprendemos o nos acordamos? Fíjense que yo también estudio... Y luego entonces tengo que repasar para dar la clase de nuevo el año que viene y el otro año tengo que repasarla nuevamente porque hay diferentes eh, temas o diferentes conceptos de que son, pues no hay de otra forma de decirlo, de memorización. Y se me olvidan y tengo que entonces repasarlos nuevamente. ¿Qué es lo que se me queda? ¿Y qué es lo que se nos queda a todo? Lo que nos impresiona, es lo que se nos queda. Lo que nos queda es, siempre es algo que me impresiona, algo entonces que me asustó. Tengo recuerdos de niños, de, o tengo recuerdos de conversaciones que no tienen ninguna importancia, pero las puedo decir. Pero tengo recuerdos de cosas nuevamente que no importan para nada eh, mi carrera ¿verdad? Eh, eh, profesional, o que encuentro que no tiene ningún sentido recordarlos, pero sin embargo mi cerebro los recuerda. ¿Por qué mis recu los recuerda? Pues simplemente porque me impresionaron el momento que ocurrieron, aunque no tuviesen importancia, o me asustaron al decirlo, o alguna otra experiencia tuve que entonces hicieron que lo recuerde, lo mismo está pasando con los estudiantes con esto. Versus leerlo de un papel, o simplemente escucharme a mí eh, recitarlo en un salón, que algunas veces me están atendiendo, otras veces pues han estudiado mucho y pues no su atención no es la adecuada en el momento, nos pasa a todos cuando estamos enseñando. En este caso, sí tienen entonces toda su atención, sí tienen entonces todo eh, su cerebro está, eh, completamente abierto a esta información que está entrando y la recuerdan, como les mencioné al comienzo de la conferencia, que ya varios meses después, ¿ya cuántos meses han pasado eh, para este semestre? Mm. Seis meses han pasado. Sí. Seis meses luego recuerdan la información versus lo que mencionamos de un examen que tomaron en diciembre, no se lo acuerdan. ¿Cuál es la diferencia? Entiendo. Simplemente es la impresión que hace en el cerebro, que es lo que hace que entonces nos lo recordemos y que lo mantengamos entonces vivo en nuestra memoria. Y eso es algo muy importante. No es importante entonces que consideremos que si se ve bonito o si se ve feo el arte, porque es algo, por ejemplo, esta pared, algunos la encontramos bonito, algunos la encuentran feo. Eso es irrelevante. Lo importante es el proceso que ellos tuvieron para llevar a cabo, a darle significado entonces a esa arte, no sé si la encontró yo bonito o feo, y que los ayude entonces a trabajar mejor con sus pacientes, trabajar mejor entonces con sus colegas y a su vez nuevamente a recolectar en su información cuando luego la necesiten. Que esa es entonces la importancia entonces de este proyecto. Bien, entonces eh, con esto terminamos y si ustedes. Eh, quisieran más información, eh, vamos a estar por aquí, eh, muy abiertos también a colaboraciones y a, replica, a que podamos replicar y hacer más grande este proyecto en otras universidades. Eh, muchas gracias. Si hay alguna eh, pregunta que el público tenga, quisiera algún comentario, sugerencia, más que bienvenidos. Bien. Sí. Si no, está, eh, estaremos ahí a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y un placer. Sí. Buenas tardes. Perfecto, agradecemos a los doctores por excelente gracias. presentación. Eh, queremos dejarles saber que es importante que llenen el código QR, si ya lo llenaron. Eh, la próxima presentación va a ser aquí mismo a las 3 y 40. Así que tienen un spare de 20 minutos.